Hola, buenos días. Buenos días, Graydis. Buenos días, Karina. Buenos días, Priscila. Buenos días, Paz. Eh, buenos días, José. Buenos días a todos. Eh, bueno, nos encontramos nuevamente acá eh, para realizar el videotest del día de hoy, el día 30 de mayo. Vamos a realizar un nuevo videotest. Ya para preparar nuestro examen clase B, que me imagino que todos están en esa situación, que están esperando para rendir su examen teórico, luego el práctico, psicotécnico, todos los, que, los exámenes que nos exigen en la municipalidad. ¿Ya? Vamos a empezar con el video test del día de hoy. Voy a poner acá Zoom para que se vea un poquito más grande. ¿Ya? Modo aprendizaje. Por ahí. Hola Edith, saludos, saludos de Gorbea, dice Edith. Tengan todo un buen día. Ya. Vamos a empezar con la pregunta número uno. Dice aquí: Suponga que usted va a 90 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Qué distancia recorrerá, recorrerá su vehículo desde el momento en que se percata de un peligro que hay más adelante hasta comenzar a frenar? Bueno, Disculpen. Desde que se percata, ¿qué quiere decir? Desde que yo me doy cuenta de un peligro o de, de un, no sé, de un semáforo o de vehículos detenidos, más adelante hasta que yo comienzo a frenar. ¿Ya? Esto claramente aquí me está pidiendo cuál es mi distancia de reacción. Esta es la descripción de distancia de reacción, desde que yo me percato del peligro que hay más adelante hasta que comienzo a frenar. Ya todos sabemos que, bueno, me imagino que ustedes saben que la distancia de reacción se calcula multiplicando el primer dígito o los dos primeros dígitos, si es así, por 3, ¿cierto? Multiplicando por 3. En este caso sería 9 por 3, 27. La mayoría dice, ah, están súper bien, Alejandra, Priscila, Paz. Patricio Grey discarina, todos dicen A. Vamos a corregir y es correcta, ¿ya? Entonces, aquí nos está pidiendo la distancia de reacción. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones es correcta en cuanto a la conducción bajo la lluvia? ¿Cuál de las siguientes situaciones es correcta en cuanto a la conducción Conducción bajo la lluvia. Dice, A, se puede eliminar el riesgo de patinaje de los neumáticos verificando el buen estado de los frenos. B, el riesgo de, lo, de que los neumáticos patinen es menor cuanto recién ha comenzado a llover. Y C, el riesgo de que los neumáticos patinen es mayor mientras mayor es la velocidad. ¿Se escucha entrecortado? Me dice. Edith. ¿Se escucha mejor ahora o no? Ya, yo escucho bien, me dice paz. Bueno, ahí me va analizando cualquier cosa. Entonces, dice, ¿se puede eliminar el riesgo de patinaje de los neumáticos verificando el estado de los frenos? Eso no es así, porque si el neumático no tiene buena adherencia, por muy buenos que tenga los frenos, de todas maneras pueden patinar los neumáticos, ¿cierto? El riesgo de que los neumáticos patinen. Me dice José que si puedo poner un poco más zoom. Ya, eso es como lo máximo que puedo poner el zoom ahí. Ya. B. El riesgo de que los neumáticos patinen es menor cuando recién ha comenzado a llover. Ya, esto sería no sería correcto porque el riesgo de lo que los neumáticos patinen es mayor cuando ha comenzado a llover. Con las primeras gotas de la lluvia. Recuerden que se van a mezclar con el polvo, con el aceite, con, con los residuos de neumático que hay en la, en la calzada, y esto va, va, va a provocar como un jaboncillo, donde el neumático va a, quedar muy, va a tener muy poca adherencia con la calle, va a quedar muy resbaloso, es como manejar con hielo. Así que, ojo con eso. Y acá la C dice, el riesgo de que los neumáticos patinen es mayor mientras mayor velocidad. Ya, esa sería como la correcta en este caso, porque las otras dos son incorrectas. Dice, se puede eliminar el riesgo, no se puede eliminar el riesgo de, los neumáticos, de que los neumáticos patinen al verificar el estado de los frenos. Y esto también es incorrecta por lo que dijimos recién. Por ende sería la C, como la mayoría dice que es la C. Corregimos y es correcto. Dice, los frenos ABS tienen como función principal, alternativa A, Detectar pérdidas de adherencia en los neumáticos, impidiendo el bloqueo de las ruedas. B. Repartir el frenado según los requerimientos del conductor. Y C. Conectar los frenos delanteros con los frenos traseos. Ya. Vamos. Grady dice C. Patricia dice A. No me... Alejandra dice, ah, ya. La, la, la misión o la función de los frenos ABS es que las ruedas no se bloqueen, ¿ya? Por ejemplo, cuando un neumático tiene, la rueda pierde adherencia con la calle y yo puedo frenar, por ejemplo, y si el, el auto detecta que mi neumático patinó, ahí es donde eh, entra en función el freno ABS, ¿ya? Que hace una especie de bombeo en el freno. Acá ustedes ven en la pantalla, ven las pastillas, ¿cierto? El disco. El freno ABS es una especie de bombeo para que la, la rueda no se bloquee. ¿ya? Para no evitar este, este patinaje que puedan tener. Por ende, acá la alternativa correcta, como la mayoría dice, bueno, algunos dicen C también, pero es la correcta en la A. ¿ya? El freno ABS es freno antibloqueo. ya un sistema de freno de, de, de antibloqueo. Y acá, como dice en la pista, igual dice impedir que el bloqueo de la rueda. Como dice acá, cuando detecta que hay poca adherencia en un barco, va a trabajar el freno ABS. Corregimos y es la correcta. Acá dice: ¿de qué manera podemos ahorrar combustible? <laughs> Alternativa A: usando adecuadamente la caja de cambios. B: manejando a mayor velocidad. Y C: usando combustible de bajo tanaje. ¿Ya? Muchas veces a mayor velocidad podemos gastar más combustible, incluso si entre más forzamos el auto, más combustible podemos gastar. ¿Ya? Usando combustible de bajo estanaje es de poco lo que se va a ahorrar, la verdad, porque es un poco más barato nomás y no, no, no es un, un, una, una, un gran ahorro. ¿ya? Y obviamente sería usando la, adecuadamente la caja de cambio. Si nosotros, por ejemplo, llevamos una marcha que no corresponde, ya no sé, llevo una marcha demasiado, al, demasiado alta y voy a muy baja velocidad, el computador del vehículo va a inyectar más combustible porque asume que lleva una velocidad más alta al ir a una velocidad más alta. Si yo llevo una marcha muy baja, una marcha de fuerza de, de salida como primera o segunda y voy a muy alta velocidad, voy a llevar el vehículo demasiado revolucionado. Entonces también voy a estar gastando más combustible. Por ende, acá es clave el uso correcto de las marchas, de la caja de cambio. ¿Ya? Acá la mayoría dice A, Grady dice entre A y B, pero la correcta es la A. Corregimos y es así. Nosotros, si nosotros usamos adecuadamente la caja de cambio, vamos a ahorrar combustible porque vamos a, si, vamos a estar a las revoluciones correctas. Si usamos bien las revoluciones, vamos a estar a las revoluciones correctas. ¿Ya? Más o menos los vehículos trabajan de manera eficiente entre 1500 hasta 2000 revoluciones. Ese es como el, el rango de eficiencia del, de las revoluciones. Acá dice chasis es. Alternativa A. Es protector que se sitúa atrás de la rueda de un vehículo para evitar las salpicaduras. B. Es el armazón del vehículo que estará compuesto por las ruedas, el bastidor y la transmisión con o sin motor. Se excluyen de chasis la carrocería y los accesorios que se necesitan para acomodar a los pasajeros, al conductor y la carga. Y C. Es la pieza de un vehículo que se encuentra en la parte trasera y delantera de, de este, con el objeto de amortiguar y proteger al vehículo de una colisión. Ya la C es claramente... La descripción de parachoques, la A dice, esto es el guardafango, ¿ya? Y la B, como dice la mayoría, es la descripción de chasis, es el armazón del vehículo que está compuesto por la rueda, el bastidor y la transmisión, ¿ya? Marcamos la B y corregimos, y es correcta. Vamos por la pregunta número 6. ¿Qué es una pista de uso exclusivo? Alternativa A. Espacio de la calzada debida, debidamente señalado, destinado únicamente al uso de ciertos vehículos, determinados por la autoridad correspondiente. B. Área geográfica cuyos límites para efectos de esta ley deben estar determinados y señalizados por las municipalidades. Y C. Área común de las calzadas que se cruzan o convergen. Ya, la C es la descripción de intersección, por si acaso, para que les pueda aparecer también como pregunta. Área geográfica cuyos límites para los efectos de este es, eh, zona urbana. Y como la mayoría dice, la A es el espacio de la calzada debidamente señalizado, destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente. Ya, esa es la descripción de pista exclusiva, que no es lo mismo que vía exclusiva. Ojo ahí, vía exclusiva es cuando la vía completa está destinada, como por ejemplo los corredores de Transantiago, Santiago, o simplemente acá se ve también en Santiago que hay vías que son a cierta hora, calles en las cuales no se puede ingresar vehículos particulares, que son exclusivamente para uso de transporte público, como por ejemplo Santa Rosa desde Mata hacia arriba, esa es una vía exclusiva, porque no se puede ingresar esa calle. ¿ya? El, la pista exclusiva es una sola pista que está debidamente señalizada y destinada únicamente al tránsito de vehículos, de ciertos vehículos. Ya esa es la, esa es la, la, la diferencia de una y otra, por si acaso. No, ah, no la he corregido, disculpa. Dice A y es correcta. Dice, reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio opuesto, ¿qué efecto producirá? Pregunta multirespuesta. Alternativa A, corta la inyección de combustible. B, aumenta el consumo de combustible y C, incrementa la capacidad de frenado del vehículo. A, corta la inyección de combustible, B, aumenta el consumo de combustible y C, incrementa la capacidad de frenado del vehículo. Alejandra me dice, ¿Ay, C? ¿Alguna otra opinión distinta? A y C también me dice Gratis, Karina me dice A, ya. Nosotros cuando dejamos de acelerar con una marcha puesta, el vehículo deja de inyectar combustible, corta el, se corta la inyección de combustible, ya. Entonces la A es correcta. La B, obviamente, no va a aumentar el consumo el combustible si cortamos la inyección, entonces esa no es. Y la C incrementa la capacidad de frenado del vehículo. Y esta también es correcta porque con eso frenamos con la, inercia. con la inercia. Al tener el vehículo enganchado o en una marcha, por ejemplo, el mismo motor me va a frenar el, el vehículo. ¿ya? Es como llamado también el freno motor que tenemos nosotros. ¿ya? O freno, de, freno de motor le, le llamamos en vehículo, pero es más que nada freno de caja. ¿ya? Entonces, en este caso, como dice Alejandro y es la A y la C. ¿ya? Vamos a corregir y es correcta. Recuerden que siempre, al dejar de acelerar con una marcha puesta, vamos a tener mejor frenado y mejor control del vehículo. Vamos a ir por la pregunta número 8. En relación a los accidentes de tránsito que se registran en Chile, ¿cuál afirmación es correcta? Estas preguntas son medio complicadas porque tenemos hartas cifras aquí y cosas que se nos pueden olvidar. Son como bien de memorización, de, de recordar. Dice A. Ah, Anualmente en Chile se registran más de mil accidentes, 70.000, disculpen. Como consecuencia de esto, fallecen 1.900 personas, lo que significa que diariamente mueren entre 4 y 5 personas en las vías públicas. B, anualmente en Chile se registran más de 4.500 accidentes, como consecuencia de esto, fallecen aproximadamente 600 personas, lo que significa que diariamente mueren entre una y dos personas en la vía. Y C. Anualmente en Chile se registran más de 86.000 accidentes Como consecuencia de esto fallecen aproximadamente 1.600 personas Lo que significa diariamente que, 4 y 5 personas mueren en la vía Acá tenemos que yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Eh, memorizo, me trato de memorizar estos, estas tres cifras Pero al final, si no memorizo las tres o no me acuerdo perfectamente de las tres De una me voy a acordar Por ejemplo, yo recuerdo siempre que aproximadamente 1.600 personas mueren al año ¿Ya? que son como cuatro y cinco personas al día. Si ustedes me preguntan sinceramente, de, de, este, de estas cifras no me acordaba bien, pero acá, por ejemplo, yo reconozco 1600, esta es la correcta entonces. Entonces yo marco y corrijo y es la correcta. ¿Ya? Son como, como les digo, son bien de, de memorización, de aprenderse dígitos o, o cifras de memoria, y de repente eso se nos, nos puede complicar, pero por ejemplo, entre, entre estos tres dígitos, de uno me voy a acordar. Vamos por la pregunta número 9. Si una copa de vino arroja un promedio de un 100% de concentración de alcohol, de un por ciento de concentración de alcohol de 0,40 gramos de litros en sangre, ¿cuál será nuestro estado al beber una copa de vino? O sea, si una copa de vino arroja este, este porcentaje, ¿cuál será? Quedará bajo el criterio del carabinero que lo fiscaliza y su posibilidad de sufrir un accidente aumentará al triple. Eres. En estado de ebriedad y la posibilidad de sufrir un siniestro aumentará cinco veces. C. Bajo la influencia del alcohol y su posibil posibilidad de sufrir una, un siniestro aumentará al doble. Patricia dice C. Paulina dice C también. Alejandra, Gratis, Paz, Diana, Patricio, Edith. Todos dicen C, ¿cierto? C, perdón, dice. ¿Ya? Bueno, acá tenemos que tener claro cuáles son la, los, los estados que tenemos de estado etílico nosotros que tenemos que, que dice la ley, ¿cierto? De 0,30 a 0,79 es bajo la influencia del alcohol. De 0,80 hacia arriba es en estado de ebriedad. Entonces, si me dice que estoy con una copa de vino, quedo en un 0,40 gramos de litros por sangre. Voy a, tener, voy a estar bajo la influencia del alcohol, no en estado de ebriedad, tampoco va a quedar en el criterio del, del fiscalizador, ¿cierto? Entonces, la alternativa correcta en este caso es la C. Súper bien, Grady, súper bien, Priscila, Alejandra, Paz, todo súper aplicado hoy día, Edith. Vamos a ir por la pregunta número 10. La función del carburador es. Ya, se ven súper pocos vehículos con carburador. Ya. Esta es una, película, una pregunta más o menos ya está un poquito desactualizada. Dice, realizar. Disculpe. Dice. Realizar la explosión en el motor. B. Realizar la mezcla exacta del aire con el combustible. C. Refinar el combustible. Y d. Producir la chispa. Ya, producir la chispa la descartamos al tiro, esa es la bujía, descripción de bujía. Refinar el combustible, en este caso sería el filtro de combustible. Entonces, en este caso nos quedaría la A y la B, la mayoría dice B: realizar la mezcla exacta del aire con el combustible. Corregimos y esa es la correcta. Esa es la, la función del carburador, ya que a muy pocos vehículos, ya la mayoría no, no tienen este, este sistema. ya Los vehículos del año 90 hacia atrás más o menos tenían este sistema de, que eran carburados, ahora no, son todos con inyección electrónica mayormente. Vamos a ir por la pregunta 11. Alternativa A. O sea, pregunta 11, dice, ¿qué provoca un sobreviraje? Alternativa A. El sobreviraje casi siempre es provocado por las condiciones climáticas. B. El sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor. Y C. El sobreviraje casi siempre es provocado por el estado de la dirección. Ya, el sobreviraje es cuando giramos más en una curva. Por ejemplo, este es el rayo de la curva. Y yo giro más de lo que necesita. Esa es la línea ideal, este sería un sobreviraje y el otro sería un subviraje. Cuando el vehículo en vez de doblarse me va derecho, por ejemplo. Ya, En este caso es el sobreviraje. Estos. Este tipo de cosas siempre se da, siempre es provocado por el conductor. Mayormente el conductor hizo algo mal para que pasara esto, ¿cierto? Buen día, dice Marisa. Buen día. Bueno, la mayoría dice B acá, Grace, Alejandra, Priscila, Karina. Así todos dicen B. Marcamos la B y corregimos. Vamos a ver la explicación y dice... El sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor, ya sea de forma consciente, como una competencia, como en una competencia o como de forma inconsciente. ¿Ya? Vamos a ir con la siguiente pregunta. Dice, pregunta número 12, luz alta, luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. Esta alternativa es A falsa o B verdadera. Priscila dije, dice falso. Credit dice verdadero. A. A, ah, claro, no, verdadero también. O sea, disculpen, falso. A. Marisa dice B. Paulina B. Ojo. Luz alta, luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada, cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. José dice falso. B. Catalina dice verdadero. Paulina dice B, es verdadero. Bueno, ustedes saben que la luz baja es la luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en, en forma diagonal hacia la calzada, que permite ver. Obstáculos de una distancia inferior a 50 metros. ¿ya? Y la luz alta es la que permite visualizar obstáculos a una distancia inferior a 150 metros. ¿ya? Por ende, esta, esta descripción estaría correcta para luz alta. ¿ya? Así que los que dijeron verdadero están en lo correcto. ¿ya? Esta descripción es una descripción de luz alta. Recuerden. Man, est estos son los números que ustedes se tienen que memorizar. Luz baja hasta, o sea, me no menos de 50 metros y luz alta no menos o no inferior a 150 metros. Pregunta número 13. Usted al dar el primer auxilio a una persona, asegúrese de, alternativa A, muévalo con calma, B. Hablarle con calma y déle seguridad. Además, no permita que se enfríe. Y se Dele algo de beber para calmarla. ¿Ya? Bueno, y siempre cuando una persona, para dar el primer auxilio, hay es que da, intentar no moverla tanto, ¿ya? ¿ya? En este caso, la mayoría dice, ve acá, Grady, Priscila, Rocío, ve... Vamos a leer la pista, dice, "Tranquilizar e intentar mantener su temperatura corporal." ¿Ya? ¿Qué quiere decir que no permitir que se enfríe la persona eh, accidentada es súper importante? También hay que hablarle con calma y darle seguridad, tra darle, tratar de tranquilizarla. Ya, no, no alarmarlo más, por ejemplo. ¿Ya? Por ende, como dice la mayoría, la alternativa a B sería la correcta. Y es así. Vamos a ir por la siguiente. 14. ¿Qué precaución se debe tomar al cargar un remolque que será arrastrado con un automóvil? A. Que la mayor parte del peso se concentre en la parte delantera. B. Que la mayor parte del peso se concentre en la parte trasera. Y C. Que el peso sea distribuido de forma pareja. Ya, acá cuando nosotros cargamos, hacemos ya, no sé, lo que sea, un, un remolque sobre todo, sobre todo hasta un, un camión, lo que sea, una camioneta, siempre hay que tratar de que la, la carga... Se distribuye de forma pareja. Porque imagínense yo acá, bueno, esta, esta foto no está muy buena, pero en el, si en este remolque yo pongo el peso en la parte delantera, se me va a hundir acá. En la esfera donde conecta con el vehículo, se me va a hundir el vehículo. Si lo pongo en la parte trasera, el peso, me va a levantar el auto, se va a hundir de acá atrás, me va a levantar el, hasta mi vehículo, ¿cierto? Entonces siempre esto tiene que ser de forma. distribuir de forma pareja. ¿Ya? La mayoría dice C, corregimos. Disculpe. ¿Sí? Corregimos y es correcto. Vamos a ir con la pregunta número 15. Ser un buen conductor exige estar permanentemente atento al tránsito y ser considerado con los demás. Para usted, ¿qué significa esto? Alternativa A, que debe anticiparse a las situaciones riesgosas y que debe contar siempre con los errores de los demás. B, que debe exigir que se respeten sus preferencias. Y C, ser un buen conductor es solamente estar preocupado de su vehículo. Ya, por ejemplo, siempre dicen que los buenos conductores son los que practican la conducción a la defensiva. Ya, eso tienen que tenerlo claro. Y el principio, los principios, o sea, cuando te. Algo había pasado, había dejado de compartir, ¿cierto? ¿Está todo bien ahora? ¿Volvieron a ver la pantalla? Ya, muchas gracias, Rocío. Redis. Ya. Entonces, le estaba comentando que. Si ustedes le preguntan cuáles son los principios o la descripción breve de conducción a la defensiva, es esta. Que debe anticiparse a las situaciones riesgosas y que siempre debe contar con los, error del, con los errores de los demás. O sea, yo siempre tengo que estar preparado para el error del otro conductor. Ya recuerden que el buen conductor es el que evita un accidente. ¿Ya? Entonces, vamos a... La mayoría dijo... cuál es la aquí dicen sí si todo cuál sería la alternativa correcta según ustedes entonces después de todo lo que les dije Grady dice a Alejandra dice a Paz dice a Karina Maritza Lucila dice a vamos a marcarle entonces José igual y es correcto dice aquí ser un buen conductor exige mucho conocimiento y destreza para registrar el cerebro hay que colocarse la situación de los otros usuarios en la vía, hay que actuar con determinación y informar algo muy importante. Tal cual lo que yo le había dicho. Esa es la explicación. Tendría que achicar un poco la pantalla para leerla bien. Ya, vamos a ir por la pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes conductas representa una conducción defensiva? ¿Cuál de las siguientes conductas representa una conducción defensiva? Recuperar la distancia de seguridad cuando un vehículo se ubica delante suyo. No expresar molestias por maniobras de otros conductores, c en autopistas circular por la derecha y d todas las mencionadas. Ya como hace un rato les dije que como que lo principal de la conducción a la defensiva era esa descripción. No es solamente eso, también son, son muchas conductas. Ya la que la que nos, nosotros nos va a describir como un conductor defensivo o un conductor que practica la conducción a la defensiva. Recuperar la distancia de seguridad cuando un vehículo se ha ubicado delante suyo, eso está súper bien. Siempre ubicar, dejar la, la, la distancia, por ejemplo, si un vehículo se mete entre medio del vehículo que va adelante y, y, y de mí, por ejemplo, no voy a ir pegado a él, pues no voy a ir bajando la velocidad para aumentar la distancia. ya No expresar molestias por maniobras de, otras, de otros. ya No voy a ir peleando con todo el mundo. Si yo veo que alguien no señalizó, no lo voy a seguir pa, 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 para, para tocarle la bocina o decirle algo. Al final uno tiene que estar... Atento igual a la, a la, al error del otro conductor, ¿cierto? Tiene una autopista circular por la derecha, como, como norma general debemos circular por la derecha, ¿cierto? Entonces, en este caso, como la mayoría dice, serían todas las, todas las mencionadas. D. Corregimos y es correcta. La pregunta 17. Cuando aumenta la velocidad, se debe tener presente. Alternativa A, el tiempo de reacción, B, la distancia que se, se necesita para detenerse y C, el estado del clima. Ya, en este caso, cuando nosotros aumentamos la velocidad, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿Cierto? No tanto el tiempo de reacción, ya porque mi tiempo de reacción siempre va a ser, mayormente va a ser el mismo. Ya, entre más velocidad siempre va a ser el mismo, que lo que va a aumentar va a ser la distancia recorrida en mi tiempo de reacción, pero el tiempo de reacción va a ser el mismo. En este caso, como la mayoría lo dice, es la B, la distancia que necesitas para detenerme. Yo, entre más velocidad, más distancia voy a necesitar para detenerme. Por ejemplo, va a aumentar mucho mi distancia de frenado y obviamente el tiempo lo que recorro yo en mi tiempo de reacción. Si, por ejemplo, mi tiempo de reacción es un segundo, va a aumentar entre más velocidad, va a aumentar lo que yo voy a recorrer en ese segundo. Por ende, acá lo, lo, aquí lo, lo más importante en este caso, lo que hay que tener presente es que voy a necesitar mucho más espacio para poder detener el vehículo. Corregimos y es correcta. 18. ¿Cuál es la forma más correcta de llevar a un niño o de llevar en un automóvil a un niño menor de cuatro años? ¿Ya? Recordamos que... Dice la ley que tenemos que llevar a los niños en un sistema de retención infantil hasta los 8 años, inclusive. Ya adelante, por ejemplo, no se pueden llevar niños menores de 12 años. Por ende, aquí vamos a ver las alternativas: en asiento trasero con cinturón de seguridad, B, en asiento trasero y en la silla de, de seguridad, o C, en los brazos de un adulto. La mayoría dice B que es como la más obvia, obviamente, corregimos y es correcta. Un niño de cuatro años siempre se debe llevar en el asiento trasero y en una silla de seguridad. Vamos a ir por la pregunta 19. ¿Qué es lo más importante para evitar chocar al vehículo que va adelante? Alternativa A, tener neumáticos en buen estado. B, mantener una adecuada distancia de separación entre vehículos. C asegurarse de que sus frenos sean eficientes o de conducir a una velocidad constante. ya siempre hablamos nosotros de la, de, de la distancia de seguridad de la distancia de la separación en vehículo y de la distancia de seguridad que decimos que son de, deberían ser en condiciones normales tres segundos por lo menos tres segundos de distancia de seguridad. Entonces, es como lo más importante siempre, para evitar chocar, para evitar choques por alcance, como dice aquí, esto habla de un choque por alcance, siempre es importante mantener una buena distancia de seguridad. En este caso, deberían ser tres segundos. Por ende, si vamos por la A, no, la B podría ser, la mayoría dice acá B, ¿cierto? La marcamos, aunque mi freno sea muy eficiente, si yo voy pegado al vehículo de la que está adelante. Y yo no tengo un, un, una buena capacidad de reacción en el momento porque la capacidad de reacción puede variar. Lo voy a chocar igual. Ya hay conducir una velocidad constante, tampoco. Por ende, es la B, la que la mayoría dijo. Súper bien. Vamos por la pregunta 20: Circule siempre por la mitad derecha de la calzada a menos que se encuentre en las siguientes situaciones. Pregunta multirespuesta: A cuando quiera traspasar el eje de la calzada para adelantar a otro vehículo. B. Cuando el tránsito urbano, la calzada tenga demarcada tres o más pistas de circulación en un sentido. C. Cuando en tránsito, tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación de un solo sentido. D. En autopistas y carreteras, en general, circule por la pista derecha y deje libre la o las izquierdas para quienes deseen sobrepasarle. ¿Qué me dicen aquí? ¿Cuáles serían las la preguntas, la, o sea, las la alternativas correctas? A, B y D me dice Gratis. Alejandra me dice A, B y D también. A, B y D me dice Dit. Ya, vamos a marcar A, B y D, como dice la, aquí, la, la, todas me dice Melisa, A, B y D me dice Karina, A, B y D Osvaldo, ya, a ver, Karina es la única que dice todas, vamos a ver, o sea, Melisa, disculpe, vamos a marcar A, B y D, dice, cuando en tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación de un solo sentido, ya, todas dice Paz, a ver, veamos la pista, veamos la pista dice todas las afirmaciones son correctas ya acá cuál era la pregunta en realidad circule siempre por la mitad derecha de la calzada a menos que se encuentre en las siguientes circunstancias ya dice cuando el tránsito urbano la calzada está señalizada para la circulación de un solo sentido si yo voy solo por solamente un solo sentido eh, tampoco necesito ir por la mitad derecha ya así como tan apegados a la derecha no ahí puedo ir por el centro de la calzada ¿no? ya no tan pegado a la derecha si por ejemplo tiene un solo sentido el tránsito. Ya por ende serían todas las afirmaciones correctas. Cuando quiera traspasar el eje de la calzada para adelantar a otro vehículo, ahí obviamente no nos vamos a pegar a la derecha para hacer un adelantamiento. Cuando el tránsito urbano de la calzada tenga tres o más pistas de circulación en un solo sentido, tampoco es obligación ir siempre por la derecha. Y en autopistas o carreteras en general circule por la pista derecha y deje de libre la o la izquierda para quienes deseen sobrepasarle, eso también es, es correcto. Corregimos y eran todas. ¿Ya? Siempre hay que leer bien acá para poder, para poder eh, marcar las alternativas correctas. Vamos con la pregunta 21. Una alcoholemia entre 0,5 y 0,8 gramos por litro, el riesgo de dice ahí veces más que si no hubiera bebido. O sea, que en una alcoholemia de 0,5 y 0,8, ¿cuántas veces, por ejemplo, eh, cuánto, cuántas veces más, cuánto se multiplica el riesgo, si no hubiese bebido nada? Alejandra dice B, Priscila dice B. Ya, acá en estas preguntas de alcohol yo siempre me voy por el máximo de lo que dice aquí. Ya, aparte que es entre 0,5 y 0,8. B, B, dice Grady, dice, Rocío, B, Eli, Edith, B también. Vamos a ver, justamente le iba a decir la explicación, vamos a ver qué explicación nos da acá. Claro, era la 5. Vamos a ver la explicación. Dice, no es mucho lo que explica la verdad, ¿eh? dice. Un alcoholémico 05, el riesgo cinco veces más que si no hubiese bebido. escuchar no no vamos a ver el video porque la verdad es que los últimos videos te me ha atrasado bastante pero siempre yo como, como consejo les doy que en este tipo de circunstancias eh, siempre vayan al máximo ya siempre es como siempre da la, la, la alternativa máxima es la correcta Edith me dice hace rato que me escucha mal los demás me escuchan mal también o será ella nomás Ya vamos por la siguiente pregunta. ¿Usted va circulando rápido por una carretera a cierta distancia de animales pastando muy cerca de la vía? ¿Qué hace usted? Diana me dice escucho bien, se escucha claro. Me dice Priscila, yo escucho bien. Debe ser problema quizás de su conexión, Edith. Ya, usted va circulando rápido por una carretera a cierta distancia de animales pastando muy cerca de la vía. ¿Qué hace usted? A. Disminuye la velocidad y está preparado para frenar. B. Frena violentamente en forma inmediata. C. Aumenta la velocidad para alejarse rápido del lugar. Y D. Aumenta la velocidad y toca le levemente la bocina para alertar a los animales. Ya la D, al tiro la vamos a descartar porque a los, cuando uno pasa por cerca de animales no hay que tocar la bocina, el, el animal no va a entender que tiene que correrse o no eh, bajar a la calzada o a la calle, ¿cierto? El. Es muy probable que se asuste e incluso se puede cruzar. Tampoco vamos a aumentar la velocidad en ese momento, porque si el, el animal son impredecibles, se cruza. Más nos va a costar frenar. Tampoco vamos a frenar violentamente y de forma inmediata. Que es muy peligroso. Porque dice que están cerca de la vía, no es que un animal esté cruzado, ¿cierto? Y en este caso sería la A, que dice disminuye la velocidad y está preparado para frenar. La mayoría dice A. Corregimos y es la correcta. Vamos por la pregunta 23. Las señales luminosas en los cruces ferroviarios son de color A, blanco y rojo, B, solo blanco, C, blanco y amarillo, y D, amarillo. Bueno, aquí en la, la, en la fotografía aparece ahí un, una luz roja y una luz blanca, ¿cierto? Entonces está súper claro. La luz roja significa que hay que detenerse que es muy probable que venga el tren, y la blanca dice que no viene el tren. De todas maneras, siempre uno debe detenerse en una vía férrea para mirar, porque estos dispositivos pueden fallar. ¿Ya? Siempre uno tiene que hacer un pare en la vía férrea. Entonces, la mayoría dice la A, blanco y rojo, corregimos, y es correcta. 24. Son medidas de ahorro equivocadas. A. Bajar pendientes en punto muerto, sin meter ninguna marcha o sin contacto, porque puede bloquearse la dirección y dejan de funcionar otros sistemas como los frenos. ¿Ya? Esa sería la A. Está preguntando cuáles son medidas de ahorro equivocadas. B. Frenar con cuidado y con anticipación suficiente para aprovechar las inercias y hacerlo con suavidad. Y C. Realizar el mantenimiento del vehículo según el kilometraje. ¿Ya? Realizar el mantenimiento del vehículo según el kilometraje siempre eso es algo óptimo, siempre deberíamos hacerlo, ya de manera periódica. La B, frenar con cuidado y con anticipación suficiente para aprovechar las inercias y hacerlo con suavidad también es una, una medida de, de ahorro. Bueno, primero que nada, realizar el mantenimiento, obviamente, va a hacer que mi vehículo sea más eficiente, ¿cierto? El tema económico, gaste menos combustible, frenar con suavidad y con anticipación, obviamente, aprovechando las inercias, también va a ser que yo ahorre combustible. Pero acá, por ejemplo, bajar pendiente en punto muerto, sin meter ninguna marcha, aparte de no ahorrar combustible, como mucha gente piensa, es peligroso porque no vamos a tener ningún control sobre el vehículo. Va a ir desenganchado, va a ir suelto, las ruedas van a ir a la deriva, por así decirlo. Ya no vamos a tener frenado el motor ni nada. O sin contacto. También yo he escuchado gente que baja cuestas, por ejemplo, pendientes, parando el vehículo. Primero que nada, la bomba de freno no va a funcionar como corresponde si no, el vehículo no está en marcha. Se bloquea la dirección, o sea, puede ser muy, muy peligroso. Entonces, vamos a marcar la A como la mayoría lo dice acá, corregimos y es correcto. 25. ¿Qué consecuencia podría tener un vehículo que cuente con neumáticos que tengan su banda de rodamiento muy desgastada o lisa? ¿Qué consecuencia podría tener un vehículo que cuente con neumáticos que tengan su banda de rodamiento muy desgastada o lisa? Alternativa A, una multa y que el vehículo sea rechazado de su revisión técnica. B, rechazado de su revisión técnica y suspensión de la licencia de conducir. C, suspensión de la licencia de conducir por hasta 10 días dependiendo del nivel de desgaste de las bandas. ¿Ya? Por ejemplo, esta no está dentro de la, de la multa gravísima o de las de la infracciones gravísimas. Solamente las infracciones gravísimas tienen suspensión de licencia de 5 a 45 días. ¿Ya? Eh, acá dice solamente suspensión de licencia, dependiendo de la banda. No, Esto también conlleva una multa, ¿cierto? Y no va a pasar la revisión técnica. Eso es lo, es lo relevante acá, que un, una, un neumático con la banda de rodadura demasiado desgastada no va a pasar la revisión técnica y también va a tener una multa. En este caso la mayoría dice A, ¿cierto? A, A, ¿sí? Marcamos la alternativa A, corregimos y es correcta. Una multa que el vehículo sea rechazado de su revisión técnica. No va a pasar la revisión técnica si el vehículo tiene problemas, o sea, el neumático tenga deformaciones o esté muy desgastado, por ejemplo, que tenga menos de 1,6 milímetros, ya los surcos. 26. ¿Cuáles de las siguientes señales son de obligación? ¿Cuál de las siguientes señales son de obligación? A. Tránsito en solo sentido. B. Tránsito peatonal. C. Todas las anteriores. Y D. Mantenga su, di, su derecha. ¿Cuál de las siguientes señales son de obligación? C. Dice Alejandra, Priscila, Melisa, Rocío, Gladys, Paz. Anabel, Karina, Paulina, mayormente todos dicen C. ¿Cuáles son las señales de obligación? Son señales reglamentarias, ya, esas son las señales de obligación, son parte de, de, la, de las señales reglamentarias, ya, ¿cuál sería una señal de obligación, por ejemplo? Tránsito en un solo sentido, esa sí es de obligación, o sea, yo no puedo, no puedo hacer lo contrario, me está obligando a transitar solamente en un sentido. Mantenga su derecha, también sería una, una señal de obligación. Y tránsito peatonal. ¿ya? O sea que solamente hay tránsito peatonal, también es una señal de obligación, por ende tendría que marcar todas las correctas. Todas las mencionadas. Y es correcto. Como la mayoría dice C, sí, es correcto. 27. En circunstancias especiales, nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos. Pregunta multirespuesta. ¿Correctamente los colores y contornos claros? B. Bien en la oscuridad. C. Bien si conducimos con lluvia o niebla. ¿Ya? En circunstancias especiales nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos. A. Correctos los colores y contornos. B. Bien en la oscuridad. C. Bien si conducimos con lluvia o niebla. Priscila me dice B y C. Alejandra me dice, A, B y C. Todas, dice Gradis. B y C. Ya, muy poco. Hay algunos que no marcan la A. Ya, por ejemplo, para calcular distancias, depende que veamos. Es súper importante el tema de eh, correctamente los colores y contornos claros. Ya, porque con, ustedes saben que con ropa clara uno ve a la gente más cerca. El otro día vimos eso. Ya. Que con ropa oscura no la vamos a alcanzar a ver muchas veces. Entonces, con colores y contornos claros es importante también. Ya también depende de eso. Viene la oscuridad, es obvio, tenemos que ver bien en la oscuridad, tenemos que llevar las luces adecuadas y obviamente todo en buen estado. Y bien, si conducimos con lluvia y niebla, también es súper importante. Si no vemos bien, no vamos a capa nuestra capacidad de calcular la distancia... Ya. Entonces vamos a marcar las tres. A, B y C. Corregimos y es correcta. Todas las anteriores acá. Ya, como bien dice Alejandra, Gradis, todas. Vamos por la siguiente pregunta. La función de las señales reglamentarias es, que por ejemplo dentro de las señales reglamentarias están las señales de obligación, como les dije hace un rato, alternativa A, solo se emplean para delimitar pistas y calzadas, B, tienen por finalidad... tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías, las prioridades de uso de las mismas, así como prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a la norma de tránsito. Y C, su transgresión no constituye infracciones a la norma de tránsito. ¿Ya? Esta, por ejemplo, solo se emplean para delimitar pistas y calzadas, serían como demarcaciones o líneas. No, no es la descripción de señales reglamentarias. Acá es como bien, bien obvio que es esta, las señales reglamentarias. Tienen esa finalidad, notificar a los usuarios de las vías las prioridades y el uso de las mismas, y en que tienen unos subgrupos que son de prohibición, de restricción, obligación y autorización existente. También están las de prioridad dentro de este, de este grupo, que son la, el par y el C del PASO. ¿ya? En este caso sería la B, como la mayoría dice. Corregimos. Y es correcta. Vamos por la pregunta 29. Las marchas más bajas tienen menor consumo de combustible. A, verdadero, B, falso. Las marchas más bajas tienen menor consumo de combustible. A, verdadero, B, falso. O sea, disculpen. A, falso, B, verdadero. Discul ya, la mayoría dice A. La mayoría dice A y es así. Falso. ¿Por qué? Porque las marchas bajas son marchas de salida, marchas de fuerza. Ya mayormente, por ejemplo, la marcha baja, primero o segundo, son marchas que van a romper la inercia, que muchas veces el vehículo estando desde cero, estando detenido completamente, tenemos que ponerlo en movimiento. Por ende, vamos a gastar más combustible en ese proceso de poner el auto en movimiento. Por ende, si es así, las marchas bajas tienen menor consumo de combustible. No, tienen mayor consumo de combustible, por eso es falso. Corregimos y es correcto. Todos dijeron A, ah, súper bien. Pregunta 30. Esta es una pregunta ya de mecánica básica. Dice, la pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior se denomina bloque. Esto es verdadero. Alternativa A, no. Y alternativa B, sí. La mayoría dice A. ¿Alguien me podría decir si, si no es así? Si, por ejemplo, esta descripción no corresponde a bloque, ¿a qué, se de, a qué eh, corresponde esa descripción? ¿A qué parte del motor corresponde esa descripción? Muy bien, Alejandra. Alejandra me dice culata. Tal cual. Esa descripción corresponde a la culata. Vamos a poner no. Dice, ¿esto es verdadero? No. Corregimos. Y es así. Esa descripción corresponde a lo que es la culata. Vamos a ir por la siguiente. Dice: ¿Qué significa esta señal? Una señal de advertencia amarilla, en la cual tiene un semáforo dentro, ¿cierto? Dibujado. Dice semáforo sincronizado, proximidad de semáforo, semáforo fuera de servicio o semáforo activado por peatones. Ya siempre estas señales de advertencia nos advierte la proximidad de algo. Pues esta misma señal puede tener un resalto adentro, puede tener un pare, puede tener un C al paso. Siempre nos van a avisar la proximidad de algo, la advertencia. Una curva, por ejemplo. Marcamos proximidad de semáforo y corregimos. Vamos a ir por la siguiente. Dice. dice, el camión que observa en la fotografía circula de manera muy lenta, lo cual, lo que obstaculiza la circulación en el camino, ¿es posible adelantarlo? No, pues el camión transporta madera de alto tonelaje, B, no, pues la calzada bidireccional es, son de dos pistas, siempre está prohibido adelantar, y C, no, pues la línea longitud, longitudinal es continua. Si nosotros nos fijamos, es una línea, un eje de calzada mixto. Por un lado es discontinua y por el otro es continua. Por nuestro por nuestro lado de la calzada es continua, por ende no se puede adelantar en este caso, no, es imposible adelantar. La mayoría dice C, no, pues la línea longitudinal es continua, corregimos y es así. El volante debe llevarse siempre con las dos manos, A, B, puede sujetarse con una parte y tener la otra libre. C. Es necesario tener solo una mano fija. Ya siempre debemos sujetar el volante con las dos manos. Solamente vamos a bajar una mano, la mano derecha, cuando vamos a pasar marcha, por ejemplo. Pero siempre hay que llevarlo con las dos manos. Siempre hay que llevar las dos manos puestas en el volante. Muchas veces hay gente que lo reprueba en el examen práctico por llevar una mano o en el freno de mano, que es una mala costumbre, o llevar la mano encima de la palanca todo el rato. Yo solamente voy a tocar la palanca de cambio cuando yo voy a hacer la marcha. Solamente para eso. Siempre hay que llevar las dos manos en el volante, como la mayoría dice acá. Corregimos, y es así. Sé, la mayoría dice... Oh, Marista me pregunta, ¿a qué se llama bloque? Bloque es la segunda parte del motor. El motor, por ejemplo, el motor en sí, en general, se divide en tres partes. Ya, culata, que es la tapa, la que tapa los cilindros. El del centro es el bloque. o el bloque, donde van los cilindros, donde donde suben y bajan los cilindros, por así decirlo, ya donde se, se realiza ahí la, 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 la mezcla, la compresión y todo. Y el de abajo es el cárter, ya que es donde va el aceite, por ejemplo. Yo las descripciones así como muy técnicas no las no la recuerdo bien, yo sé que, que es cada cosa, ya, pero el, el, el bloque es la, la pieza que va en el centro, ya, donde van alojados los cilindros. Donde están los cilindros así, donde va el pistón, por ejemplo, ese es el bloque. Ojalá le haya quedado un poquito más claro. Recuerden siempre: culata, block, cárter. Ya la tapa de abajo donde aloja el aceite, ese es el cárter. Ya del centro es el block y arriba es la culata. Dice acá: 34. Circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta. Ello se, se puede deber a batería con carga baja, descartaba el tiro, la batería no tiene mucho que ver en este caso si el vehículo está circulando ya la batería no, no ya no entra en juego una vez que el vehículo se pone en marcha ya la batería no es mucho lo que hace ¿Ya? ya el vehículo empieza a funcionar con su propia empieza a generar su propia energía b circuito de refrigeración refrigeración obstruido y c insuficiente insuficiente paso de agua caliente al radiador de la calefacción ya, esto tampoco, o sea, el radiador de la calefacción no tiene mucho que ver, sobre todo si es que pasa agua caliente, ya, no, 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 no tiene mucho que ver con esto. En este caso sería la B, circuito de refrigeración obstruido, mayormente es cuando falla el termostato del vehículo, el, el vehículo tiene un termostato que va a la salida del radiador, una vez que llega a cierta temperatura se abre este termostato y deja, libera el agua fría del, del radiador hacia el motor, ya, eso es lo que se obstruye mayormente y por eso... Se detecta que el motor se sobrecalienta. También puede ser una falla del electroventilador. Son, son muchas, muchas variantes, pero esta es la correcta en este caso. Corregimos y es correcto. 35. Y última pregunta. Un conductor va circulando con su vehículo y se encuentra que en un tramo de calzada está abnegado de agua. ¿Qué medidas debe tomar? A. Ah, a acelerar para aumentar las revoluciones del motor y así ganar la potencia necesaria para salir de la zona abnegada con rapidez, B, aflojar el pedal del acelerador para disminuir la velocidad de modo que las ruedas mantengan buen contacto con el pavimento y C, detener el vehículo y bajarse de él para constatar el nivel de profundidad que alcanza el agua sobre la calzada antes de continuar manejando. La mayoría dice B, Osvaldo, Priscila, B. Ya por ejemplo, acá si aceleramos y aumentamos la velocidad, las revoluciones, va a ser complicado. Podemos, el vehículo nos puede patinar porque no tenemos buena adherencia en este momento. ¿ya? Lo correcto sería aflojar el pedal del acelerador para disminuir un poco la velocidad, obviamente, y que las ruedas mantengan un buen contacto con el pavimento. Ya obviamente no vamos a detener el vehículo ahí al medio del charco, por ejemplo, y bajarnos. Ya eso no lo vamos a hacer. ¿eh? Por, por, <laughs> como dice Did, si nos bajamos, nos mojamos, tal cual. Entonces vamos a poner, marcar la B, como la mayoría lo dice acá. Corregimos y es correcto. Ya en este caso sería la B. Corregimos el examen y estuvimos súper aplicado hoy día. Ya superamos el test con cero fallo. Espero le haya servido esta corrección, le haya quedado un poquito claro alguna. Si alguien tenía alguna duda de una pregunta, con la explicación le haya servido un poco. Y, y que todo haya estado súper bien. ¿Ya? Quédense para la siguiente clase. Hoy día vamos a hablar de informaciones importantes. Informaciones importantes como un resumen de todo lo que el libro conductor, de todos los otros todo lo otro módulos, en un resumen donde marcan como la, las, las ¿cuánto se llaman las informaciones importantes? De ahí pueden salir muchas preguntas de examen, ¿ya? así que es súper importante el tema que vamos, a, que vamos a leer hoy día. ¿ya? Eh, de nada, Diana, de nada, Edith, Osvaldo. Ya nos vemos. En un ratito, en unos cinco minutitos, ya nos conectamos con, con la siguiente clase. Así que que estén súper bien. Nos vemos en un rato.